salvaron. Todas juntas. Fue como un desahogo y tal. La verdad que sufriendo hasta el final, pero por suerte. ¿Qué fue lo que más costó en el año? Al principio de la mierda nos costó mucho explicarnos entre nosotras, conectarnos, creo que al final del segundo tiempo, al final del segundo rueda, me parece que entre todas juntas nos podríamos salir en equipo, era un equipo todas juntas. Y bueno, tuvimos que pasar por esto, pero me parece que nos uníamos como grupo. Y lo que rescato es que nunca, un equipo que nunca se separó, no, siempre juntas para adelante. Todas. ¿Hay alguna dedicatoria en particular? No, para la verdad, para el equipo. Todo no. Sensaciones. Sí, la verdad que se siente bien haber ganado y quedarnos en la B, que es donde tenemos que estar. Costó mucho el año, ¿no? Costó muchísimo. No se entrenó bien por momentos, nos esforzamos en otros momentos para salir adelante siempre para salir adelante, pero costó mucho. Hay cosas como que se liberaron después de esto. Sí. ¿Y hay alguna dedicatoria en particular? No, para nosotras. ¿Para ustedes? Para nosotras, sí. Bueno, ¿se liberaron de algo? No puedo creer. ¿Cómo te sentís? Estaba increíble, pero la verdad que dos semanas, todo el año fue difícil, pero estas últimas semanas fue terrible. Esta última semana yo creo que peor. Si bien teníamos 2-1, nada, los nervios siempre estaban, la ansiedad, todo. ¿Qué fue lo más difícil durante todo el año para tener regularidad? ¿Qué fue lo que más les costó? Y yo creo que el equipo nuevo, promedio de edad 20 años, mucho recambio, ganar confianza, que no tenga miedo, que juegue tranquila, no sé. Fue eso, yo creo que fue eso. Que se jugó bien, se perdía, se jugaba mal, se perdía, se perdía. ¿Y qué es lo que más resaltaste en este último tiempo, que decías que hubo algo distinto? Creo que cambió mucho la cabeza, mucho la confianza personal, la confianza en la otra, el juego en equipo. Cosas que, nada, queríamos solucionar las individualidades que no iba. Entender que es un juego en equipo y que necesitamos un poco de todas, no de una o de dos, una tarde iluminada. Creo que eso. ¿Y qué fue lo que hizo que Quilmes superara a Cipé? Yo me imagino, la verdad que por suerte nunca jugué en la C, pero me imagino que ritmo de juego, quizás nosotros veníamos con un poquito más de ritmo de juego. Creo que se notó más el primer partido, pero la verdad que este fue parejísimo. Si bien nosotros estábamos confiadas en el agua, o nos confiamos mucho a nosotras, o ella el primer partido tuvieron una mala tarde. La verdad que muy bueno lo decís también, a ver, fue parejo, hoy lo demostraron que fue parejo. Creo que el primer partido fue que sacamos la diferencia en reacción, en, no sé, jugamos mejor el primer partido. ¿Y para qué está aquí el mes B el año que viene? Para mucho. Yo, a ver, la verdad que me preguntaron lo mismo este año y dije que nos íbamos a ir bien, o sea, y acá estamos. Pero siempre confío, esté o no esté, que todavía es una decisión a tomar. Estoy segura porque hay equipo y jugadoras, hay nivel. Sí, este equipo no está para estar al final de la B. No sé, pero para pelear los puestos de arriba y un ascenso. A priori, no. El comienzo del año se suponía eso. Claro, yo la verdad que sí, tenía mucha confianza. Pero bueno, después las cosas no se fueron tanto. Ahora que se quedaron, quedate. No sé, me dan ganas, pero la pasé muy mal el año. Está bueno que están las vacaciones como para pensar. Tengo como 2 meses para pensar. Bueno.